you. Thank you very much. Muchísimas gracias, damas y caballeros. Señor Donahue, muchas gracias por sus comentarios y su bienvenida, sobre todo por el apoyo que usted ha brindado a México, a la causa de la libertad en el comercio que compartimos. Muchísimas gracias por todo lo que ha hecho a favor de nuestra nación. Y felicidades por este aniversario de los 100 años de la Cámara de Comercio. Yo creo que el papel que ha desempeñado esta Cámara, tanto para Estados Unidos como para México, ha sido crítico en la mejora de las condiciones de los pueblos, de nuestros pueblos. Y muchas gracias por sus comentarios acerca de nuestro embajador. Es un buen embajador, inteligente, congruente, tiene gran compromiso, está sumamente comprometido. Sí puede llegar a ser un dolor de cabeza, pero es por eso que lo tenemos aquí en Washington, al embajador Sarukhan. Permítanme comenzar a hablarles un poco acerca de la situación económica de México. Y se dice que bajo las circunstancias de la situación mundial, diría yo que la economía mexicana se encuentra en buen estado. El año pasado tuvimos crecimiento de cerca del 4% en el PIB y pudimos crear casi 600,000 nuevos empleos en el sector formal en términos netos, y esto requirió de un gran esfuerzo para la economía mexicana. Las finanzas públicas se encuentran en orden, tenemos un déficit formal del 0.4%, menos del 0.5% o medio punto del PIB, y aún si incluimos la inversión total de empresas como Pemex, que están fuera del presupuesto, el déficit total de México se encuentra menor al 2.5% del PIB. La semana pasada, nuestras reservas extranjeras llegaron a 151,000 millones de dólares, que es más del doble de la deuda total del gobierno mexicano. Esto implica que podemos negociar nuestra deuda de muy buena manera. Por ejemplo, hace algunos años emitimos un bono especial con plazo de 100 años a una tasa muy asequible. Y de hecho, fue la operación con estos términos, estas condiciones, más exitosa de todo el mundo. Hoy día, contamos con una deuda pública muy manejable, 32% del PIB en promedio, si consideramos que el promedio de deuda de los países de la OCDE tiene una mayor tasa que la nuestra. Nuestra tasa de inflación está baja, más o menos en un 3.5%, dentro de los mejores en comparación con América Latina, y a pesar del aumento en los precios de las mercancías y de los alimentos en todo el mundo. Y estamos ahondando nuestro compromiso hacia el libre comercio. Y acerca de esto hablaré en esta sesión el día de hoy. En particular, quisiera subrayar el comercio y la competitividad en México, temas que me son muy importantes. La mayor parte de esto viene de las decisiones muy importantes, críticas del TLCAN en México. Esa decisión en 1993 fue crucial para el país, y quisiera expresar mi agradecimiento a los servidores públicos que ocuparon cargos en ese momento. Jaime Zabludowski se encuentra aquí entre nosotros hoy, y él fue uno de estos servidores públicos que trabajó tan bien, y podemos ver hoy las consecuencias positivas de ese trabajo. Necesitamos recordar los beneficios del comercio. Yo creo que a veces se nos olvidan las lecciones. El comercio es algo positivo para la economía, y tenemos que decírselo a la población, a los medios y al Congreso. El comercio aumenta la competitividad, brinda acceso a las tecnologías y a los insumos para las empresas, pero también para las sociedades. El comercio aumenta la eficiencia productiva y también mejora la estabilidad macroeconómica, hace que podamos tener la inflación bajo control, y brinda muchos beneficios. Los beneficios del comercio
son para todos. Los consumidores ganan, los trabajadores ganan, los productores ganan. Todos ganamos con el comercio y todos ganamos con el comercio internacional. Si vamos a preservar los beneficios del comercio, es importante que las economías puedan mejorar su competitividad. De hecho, las economías abiertas dan los incentivos adecuados para las naciones, gobiernos y sociedades. Y si vamos a preservar la competitividad de la economía, tomamos varias acciones y decisiones para lograrlo. ¿Qué tipo de decisiones hemos tomado? Bueno, por ejemplo, al abrir nuestra economía, tenemos un proceso de liberalización comercial con todavía más acuerdos comerciales y acuerdos con otros países. Comenzamos un proceso muy especial de reducción de aranceles en el país, aun con países con los cuales no contamos con acuerdos de libre comercio. También hemos implantado un proceso de desreglamentación en el gobierno. La estabilidad macroeconómica, ya lo he mencionado, hemos invertido mucho en la infraestructura, así como en la educación, la formación de los jóvenes, y sobre todo en la tecnología y la educación orientada a la tecnología. En cuanto a la liberalización comercial, pueden ver que México tiene acceso preferencial hacia 44 países. Tenemos el TLCAN, un acuerdo de libre comercio con Europa, Japón y varios países en América Latina, Centroamérica, Chile, Perú, Colombia y otros. Así que pueden ver aquí el número de países y los tratados de libre comercio con los que cuenta México, una muy buena posición de México, como dijo el señor Donahue. Y del lado derecho de esta pantalla podemos ver el proceso que comenzamos con los aranceles. Les voy a platicar algo. Desde la primera reunión del G20, al que estuve presente aquí en Washington con el primer presidente Bush, durante cualquiera de estas reuniones, todos los presidentes decían como palabras sagradas en los documentos: no hay que permitir el proteccionismo. Vamos a hacer a un lado el proteccionismo y vamos a terminar la ronda de Doha, etc. Y el día siguiente, 15 de los 20 participantes del G20 aumentaban sus aranceles en su comercio, con excepción de México. Justo en medio de la crisis, sin el entendimiento de varios sectores privados y de la sociedad mexicana, redujimos los aranceles y fuimos del 11% en promedio en 2006 a 4.4% en promedio el día de hoy. Y con esto, México logró mucha competitividad. ¿Por qué? Porque la gran parte del comercio de hoy no se relaciona con el producto final o con productos de capital. Es comercio de productos intermedios, y con esto las empresas y sobre todo las manufactureras están volviéndose cada vez más competitivas. En otras palabras, si uno puede lograr obtener los insumos más económicos y los insumos de más alta calidad para sus productos, para este BlackBerry, por ejemplo, y si puede uno lograr tener los mejores insumos para este teléfono, uno puede producir el 65% de los BlackBerry del mundo en la ciudad de Guadalajara. Y lo mismo sucede con la industria automotriz en México y en el mundo. La reducción de los aranceles, de manera paradójica, aumenta las exportaciones para nuestro país. Y es el caso de México. ¿Por qué? Porque el tema clave son los productos intermedios, en los insumos y en todo. Otra reforma que hemos realizado es la reducción de la burocracia en México. En el año 2010 comenzamos un proceso, y en este proceso yo le pedí a todos los miembros de mi gabinete que pensaran en cuáles son exactamente las leyes
o el marco reglamentario que realmente necesitan para trabajar. Y logramos eliminar, borrar más de 16,000 normas en México de varias condiciones, y con esto eliminamos más de 2,200 trámites, procedimientos para la industria. Por lo tanto, es seguramente el proceso más importante a nivel de desreglamentación en la economía mexicana. De hecho, hicimos un concurso, y el concurso se llamó, en español, por supuesto, el trámite más inútil. El trámite, sí, más inútil en el gobierno. Mucha gente participó, recibimos muchas sugerencias para eliminar normas y agilizar el marco reglamentario. Entonces, hicimos mucho trabajo en ese sentido, y una cosa que hicimos fue abrir una sola página en el Internet para arrancar una empresa. Antes de esto, si uno quería abrir una empresa en México, tenía uno que ir a la Cancillería primero para pedir un permiso especial. ¿Por qué? Bueno, no sé exactamente por qué, pero uno tenía que ir primero a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y luego también tenían que ir a Hacienda, a la oficina tributaria, por supuesto, y luego al Instituto de Seguro Social, y luego uno tenía que ir a la Secretaría de Comercio, etc. Y con eso, uno tenía que pasar por varios meses antes de poder comenzar con la empresa, y antes de terminar tenía que regresar uno a la Cancillería para pedir un permiso especial para obtener una denominación de la empresa. ¿Por qué? Bueno, no lo sé, pero esas eran estos los hechos. Así que ahora hemos abierto una sola página en Internet, en el portal tuempresa.gov.mx. Y con esto uno puede comenzar a abrir una nueva empresa en tan solo 2 horas por computadora en el Internet, cumpliendo con todos los procedimientos y trámites a nivel federal. Pero bueno, todavía es difícil alinear el sistema a nivel federal con los demás sistemas. Pero a final de cuentas estamos reduciendo el tiempo requerido para comenzar una empresa de 60 días a tan solo un promedio de 9 días en todo el país. Y ese es un logro muy importante para nosotros. Ahora, en cuanto a la estabilidad macroeconómica, que ya les mencioné un poco, la inflación de México, yo creo que es la inflación más baja que hemos tenido en varias décadas, en promedio para un solo gobierno. Lo podemos comparar con otras inflaciones en la región o en otros países, más bajo que China, Brasil, India. Estamos muy cerca de Chile y cerca, no tanto, pero bastante cerca a la inflación de aquí de Estados Unidos. Ahora, hablando de las finanzas públicas, yo les decía que ahora nos estamos enfrentando a un déficit del 2.5% del PIB, incluyendo las inversiones de Pemex. Y estamos muy por debajo del promedio de los países de la OCDE en cuanto al déficit fiscal. Y esas son las lecciones que aprendimos de las crisis del pasado de México, de las décadas de los 70s, 80s y 90s, en los que aprendimos que hay que mantener el control del déficit fiscal. Y hablando ahora de deuda pública, como pueden ver del lado derecho de la pantalla, el promedio, y me equivoqué hace un momento, pero bueno, el promedio de la del OCDE, 2.6%, en deuda pública por ciento del PIB, 62.5% del promedio de la OCDE, de los países. Y ahora un punto muy importante, la inversión en la infraestructura. En promedio gastamos cerca del 3% del PIB, que se asemeja mucho al promedio de los países de la
OCDE, donde el promedio es el 3.4% del Producto Interno Bruto. Nosotros aumentamos nuestra inversión del 3% a casi el 5% del PIB a cada año. Esto implica inversiones de más o menos 50 mil millones de dólares por año en la infraestructura del país, a nivel público como privado. Y con esto estamos aumentando de manera importante las capacidades del país y la competitividad de la industria. Esta cifra, por ejemplo, estos datos son datos a enero, pero probablemente estamos reconstruyendo o construyendo 20.000 kilómetros de carreteras y calles rurales y calles urbanas en todo el país. Y esto es más que todas las vías férreas, carreteras y calles construidas en las últimos dos gobiernos en conjunto en mi país. Y yo creo que todavía va a aumentar esta cifra porque esperamos terminar mi gobierno con un total de 22.000 kilómetros nuevas o reconstruidas. Es un esfuerzo más alto en la infraestructura desde hace varias décadas en el país, pero no solo carreteras. Por ejemplo, en algunos casos, aeropuertos, nuevos aeropuertos han sido construidos en el Mar de Cortés, en Sonora. Estamos reconstruyendo otros también en el país. Y lo mismo aplica, por ejemplo, en cuanto a la infraestructura del sistema de salud. En los últimos 5 años hemos construido más de 1,000 nuevos hospitales o clínicas o centros de salud en el país. Hemos reconstruido otros 2,000, así que en total más de 3,000 nuevos hospitales o clínicas, ya sean nuevos o reconstruidos. Y más, todavía más, estamos aumentando dramáticamente la calidad de los servicios de salud en el país. Este día estamos llegando a una cobertura universal de salud en el país. Y esto significa que cualquier mexicano tiene médico, tratamiento, medicinas y hospitales cuando lo requieren. Todavía tenemos que mejorar algunas cosas como la calidad y otros factores, pero gran parte del esfuerzo recae en la infraestructura. Y lo mismo aplica en el sistema de educación. Y por supuesto, esto está mejorando la competitividad de la economía. Ahora, mientras que estemos invirtiendo en la educación universitaria, y ya que hemos construido más de 105 universidades nuevas y otros 52 campus nuevos para las instituciones ya existentes. Hoy día, más de 120,000 nuevos ingenieros están egresando de nuestras universidades a cada año. Entonces, en México están egresando más ingenieros en México que en Alemania, el Reino Unido, más del doble que en Brasil, que tiene una población casi del doble de la nuestra, más ingenieros que en Italia, España, Canadá y varios otros países. Y con eso estamos mejorando las condiciones y la competitividad de nuestras industrias. Hace unos momentos hablábamos acerca de las experiencias y una anécdota muy interesante de la industria aeroespacial. Hace unos años establecimos una nueva universidad en Querétaro orientada especialmente a esta industria. Y la meta en este momento fue brindar a trabajadores y técnicos bien capacitados para nuestros proyectos en la industria aeroespacial. Y de hecho, México en este año ha sido el destino más importante de la industria aeroespacial de todo el mundo. Lo interesante de lo que les decía a sus colegas es que una de las empresas que fue a México, a Querétaro, fue General Electric. Y hoy día, los ingenieros mexicanos que egresan de la universidad en Querétaro no solo trabajan para GE y otras empresas de la industria aeroespacial. Algunos de ellos están diseñando el nuevo motor para el Airbus
Airbus 380, el más grande del mundo. Entonces estamos yendo de ser manufactureros a manufactureros de talento. Y esto es importante, estamos invirtiendo en el capital humano, en el valor humano, y eso es crítico para mejorar la condición de las personas, pero también para mejorar las condiciones de la economía. Las reformas nos han dado grandes resultados muy valiosos para el país, a nivel competitividad, mayor comercio y el desarrollo de industrias de un alto valor agregado. Y como resultado de esto, México se ha vuelto un socio estable y una fuente de crecimiento económico para toda la región y para Estados Unidos. Permítanme hablarles un poco acerca de la competitividad. Ahora, observando la pantalla, pueden ver que el movimiento de México desde el 2006, este es el índice de Doing Business o de los negocios del Banco Mundial, y México pasó de estar en el lugar 173 hace 5 años al ser número 53 el día de hoy, así que hemos rebasado a muchos países y hoy estamos más allá del resto de las economías BRICS de Brasil, China, India. Por ejemplo, nos hemos rebasado a Rusia y casi hemos llegado a lugares, a los mejores lugares de la región. Nos falta mucho que hacer, pero nos va muy bien en este índice y pueden observar lo mismo, por ejemplo, en el Foro Mundial, el Foro Económico Mundial, la economía que avanzó más en cuanto a su competitividad, según este foro, fue la economía mexicana. Avanzamos en 8 lugares en tan solo un año. Ahora quisiera subrayar algo en cuanto a los beneficios del comercio y en particular el beneficio de los insumos en el comercio en cuanto a los exportadores y las manufactureras. Hay una correlación muy clara. Esta gráfica representa la relación que existe entre el crecimiento de las manufactureras y la reducción de los aranceles. En el eje horizontal pueden ver la reducción en los aranceles, y esto significa que si uno está más hacia la derecha, uno tiene mayor reducción de aranceles o aranceles casi cero para sus productos. Y en el eje vertical tenemos el crecimiento real para esas industrias. Del lado derecho podemos ver todas estas industrias que tienen aranceles de casi cero, como bienes manufactureros, la industria automotriz, el equipo de transporte, metales básicos, hules y plásticos, los productos minerales no metálicos, etcétera. Todos ellos están creciendo mucho, a pesar o quizá por el hecho de que tienen cero en aranceles, mientras que por el otro lado de la gráfica tenemos a las industrias más protegidas todavía en México, como el cuero, la industria editorial, y están reduciendo su competitividad a nivel, al mismo tiempo que están manteniendo sus aranceles. La correlación directa, industrias como el de industria del vestido. Y estamos viendo esto en sus exportaciones también. Entre más importamos bienes intermedios, más productos manufactureros vamos a exportar. Es una correlación muy clara. Entre más se exporta, más beneficios para todos. Y es algo importantísimo para México y su éxito en cuanto a exportaciones. Ahora vean esto. Al principio del Telecán, solo exportábamos 52 mil millones de dólares de productos, mientras que hoy estamos exportando 350 mil millones de dólares el año pasado en exportaciones. El señor Donahue dijo hace un momentito, solo entre México y Estados Unidos, 1,000 millones de dólares por día. Esto es un factor, es algo importantísimo para México, y la calidad de nuestras exportaciones
pueden ver en estas gráficas a la derecha, en la década de los 80, el 60% de las exportaciones de México eran de exportaciones petroleras, mientras que hoy solo representa el 16% de nuestras exportaciones. Los demás de las exportaciones son no petroleras. El comercio bilateral entre México y Estados Unidos, aquí pueden ver una falla, pequeña falla en el año 2009, pero tenemos un aumento dramático y los beneficios del Telecán a partir del 94, podemos ver un aumento dramático en el comercio bilateral Estados Unidos-México. Quería yo mencionarles que, por ejemplo, los fabricantes mexicanos, México, en otras cifras, no de esta diapositiva, pero de otra, México hoy día está exportando más bienes fabricados, manufacturados, que todos los países de América Latina, el Caribe y Brasil en su conjunto. Estamos exportando el 60% de los productos manufacturados de toda la región. Otra manera de ver el aumento en la competitividad de México es nuestra participación de mercado en la economía estadounidense, en las importaciones de Estados Unidos. Aquí pueden ver tres años para varios países, 93, 2000 y 2011. Otros países como Canadá, Japón, Alemania, Corea, Francia, estos países están reduciendo su participación de mercado en las importaciones estadounidenses, pero México está ganando participación de mercado. Estamos yendo de casi 7% en el 93 a casi 12% en 2011. Con eso, queda claro que no solo estamos aumentando nuestras exportaciones, pero también aumentando la proporción de productos mexicanos que se encuentran aquí en Estados Unidos. Esto no es una historia unilateral de una sola dirección. No solo son exportaciones mexicanas a Estados Unidos, pero también productos estadounidenses que están llegando a México. Y ese es el éxito de la historia del Telecán. Esto implica que muchos empleos estadounidenses dependen de las importaciones mexicanas. De hecho, México es el comprador segundo más grande de productos estadounidenses. Nos encantan esos productos. Esta mañana recibí este documento bello, mejorando la alianza económica Estados Unidos-México. Sí, es parte del liderazgo que empezamos con la Cámara estadounidense. Y aquí hay un mapa bellísimo con los estados de los Estados Unidos, y por cada estado pueden verse el tamaño de las exportaciones de cada estado y el número de empleos estadounidenses que dependen de sus exportaciones hacia México. Así que recomiendo que lo lean, pero más tarde, ¿eh? Pero porque todavía no ha terminado la plática. Yo les hablaba de las exportaciones, que México está exportando más que la combinación del conjunto de todos los países de la región. Exportaciones según el destino, por supuesto, eso es lo importante. No solo son las exportaciones hacia Estados Unidos, pero los productos estadounidenses que vienen a México. Y esto significa trabajos para los trabajadores estadounidenses. Las exportaciones de Estados Unidos, casi 200 mil millones de dólares hacia México a cada año. Alguien dice que China es muy importante, su economía está creciendo mucho, que es crítico, que hay muchas importaciones estadounidenses, antes iban a China. Sí, pero nosotros los mexicanos estamos importando más productos de Estados Unidos que los chinos o los japoneses en conjunto. Así que nosotros somos un destino más importante para los productos estadounidenses que China o Japón, solos o en conjunto, o el resto de los países latinoamericanos o europeos. Realmente somos aficionados de los productos estadounidenses y es algo importante
decírselo a los estadounidenses cuando nos estamos hablando acerca de estas personas que no les gusta el comercio, el libre comercio. México está rankeado como un gran mercado de exportación desde los Estados Unidos. México es el segundo mercado más importante para los productos de este país, así que es muy importante. Finalmente, algunos comentarios acerca de la migración. Este es un tema muy difícil, muy sensible, esta idea que los trabajadores mexicanos están invadiendo Estados Unidos o algo así. Por supuesto, estamos a favor y agradecemos a la Cámara estadounidense por su apoyo en tener una ley integral migratoria en Estados Unidos para que estas personas que han trabajado tanto a favor de esta economía puedan contar con una ley migratoria integral. No es tan solo a la gente, sino las empresas de aquí en Estados Unidos necesitan de trabajadores. Por ejemplo, en el sector agrícola estadounidense está perdiendo gran competitividad y oportunidades debido a las restricciones migratorias. Respeto la política, pero permítanme hablar acerca de los hechos, los flujos migratorios entre Estados Unidos y México. Aquí pueden ver, en el año 95 hasta 2000, las cifras, 3 millones de mexicanos llegaron a Estados Unidos. Y es una diferencia muy importante en la migración hacia México y la migración que salía de México. Pero hoy día los flujos están emparejados. Esto significa que hoy día estamos reduciendo la migración hacia Estados Unidos a niveles de casi cero en términos netos. ¿Por qué? Alguien me dijo que hoy hay un artículo en el Washington Post, y no lo leí, pero el hecho es que debido a varios factores, porque estamos creando oportunidades de empleo en México, oportunidades de formación y de educación para los jóvenes en México, servicios de salud y menos restricciones, mejoras en la aplicación de la ley en México, lo que tiene que ver con el factor de la delincuencia, por supuesto, es otro factor, pero el hecho es que en términos netos, los flujos están en cero. Y yo creo que una de las mejores noticias que tenemos que considerar en este debate tan importante. Y de hecho, muchas personas mexicanas aquí están considerando de regresar a México. El hecho es que hay un cambio en cuanto a las oportunidades que ahora existen en su país natal. Pueden ustedes ver cómo en estos años hemos observado año tras año cómo la tasa neta de migración se ha ido reduciéndose y ahora es cero en términos netos. Y finalmente, algunas conclusiones para ustedes. En esta época tan difícil de la economía mundial, el mundo requiere de más comercio y no menos comercio. El mundo requiere de más libertad y no menos libertad, más inversiones. Y es por eso que el proteccionismo y un nacionalismo excesivo, estatismo, procesos de expropiación y de nacionalización van en contra de lo que requiere el mundo hoy. Se requiere de más comercio, más inversión y más libertad, más empresas privadas, más certidumbre para todos. Nosotros creemos en el comercio y hemos comprobado los beneficios del comercio con el Telecán y hoy queremos más y es por eso que México está abriendo más oportunidades con otros países latinoamericanos y por eso estamos organizando la Alianza del Pacífico porque nosotros creemos
queremos crear una zona de libre comercio entre Chile, Colombia, Perú y México. Y es por eso que estamos creando esta zona especial con las mismas bolsas de valores. Queremos compartir las bolsas de valores en nuestros países y otras medidas muy interesantes. Y por eso tenemos acuerdos de libre comercio con todos los países de Centroamérica. Y por eso estamos planeando tener aún un tratado de libre comercio con Brasil. Lamentablemente existen algunas presiones en el gobierno brasileño que se están alejando de esto y están restringiendo el libre comercio, lo cual beneficia a nadie. Pero a lo que voy con esto es que necesitamos y queremos más comercio y más beneficios para todos. Y por eso México está impulsando esto para formar parte del TPP, el proyecto de la Alianza Transpacífico, porque ese es el futuro, por lo menos a corto y mediano plazo. La economía está creciendo en el Océano Pacífico, está creciendo en los países latinoamericanos y en los países asiáticos. Y si podemos emparejar este potencial con la iniciativa de la Alianza Transpacífica, yo estoy seguro que vamos a aprovechar y tener todos los beneficios en la siguiente década para todas nuestras economías. Y ahí mis comentarios para ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Thank you for the help. That was a terrific comprehensive. Bueno. Una excelente descripción esquemática y muy completa de México. Quisiera resumir brevemente. En primer lugar, quiere continuar mejorando el comercio a nivel mundial y tiene 44 tratados libre comercio. Segundo, redujo la deuda pública. Tercero, quiere invertir en la reforma educativa y en su pueblo. Y cuarto, por supuesto, quiere desregular. Me parece que se asemeja bastante a la agenda que tiene la Cámara de Comercio aquí en los Estados Unidos. Y quizás el señor Donahue lo invite nuevamente aquí a la Cámara para explorar nuevas maneras de trabajar juntos. Me pareció que fue un discurso excelente y sumamente completo, no solamente porque mencionó la iniciativa de liderazgo Estados Unidos y México, por lo cual, dicho sea de paso, le agradecemos su enorme apoyo, sino también por todos los cambios que se han dado bajo el liderazgo del presidente Calderón. Ahora quisiera saber si los aquí presentes tienen alguna pregunta. Adelante, por favor. Yo sé que lo conocemos, pero preséntese, por favor. José Sosaya, de la Cámara de Comercio de México. Simplemente quería felicitar al presidente Calderón por el excelente discurso que dio el día de hoy, pero sobre todo por las cifras que nos presentó. Estoy seguro de que estoy hablando también en nombre de toda la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y México, y los queremos felicitar porque en estos 5 años verdaderamente ha acompañado el libre comercio y las inversiones extranjeras en México, y eso es lo que está haciendo salir adelante el país. Así que felicitaciones, señor presidente. Y muchas felicidades y buena suerte con los proyectos de Kansas City. Otra pregunta, adelante. Esto no me vuelva loca. Gracias, señor presidente. Señor Connedy de McCullough Associates. Usted nos dio muchos de los motivos por los cuales el libre comercio da resultado, que es algo que tenemos que recordar con cierta frecuencia aquí en los Estados Unidos. Tenemos que recordarle a nuestro pueblo también de ambos países que es así. Ahora, algunos de los vecinos en el cono sur no tienen precisamente la misma actitud. Cuando usted va a ser sede del G20 próximamente, ¿cuál es el mensaje que quiere transmitirle a alguno de los que van a asistir a esa reunión, que tienen una percepción un poco más negativa del libre comercio y el tema de las expropiaciones más puntualmente? Primero, nosotros estamos tomando muy en serio nuestra responsabilidad de presidir la reunión del G20 y estamos trabajando en varias prioridades, por supuesto, estabilizar la situación mundial económica, mejorar las condiciones de crecimiento, redefinir y reforzando la arquitectura mundial a nivel financiero,
la seguridad de los alimentos, el crecimiento verde, entre otros. Hablando específicamente acerca de su referencia. Para nosotros queda absolutamente claro que una de las alternativas más importantes para recuperar el crecimiento económico del mundo es el comercio, la inversión, la empresa, la iniciativa privada y la inversión. En ese sentido, tiene que haber más comercio en todo el mundo, más certidumbre y no menos certidumbre. Creo yo, con todo respeto para otros colegas mías, que los procesos de expropiación realmente son cosas de antaño. Nadie pierde más en una expropiación que el país que lo hace, sobre todo en estos momentos, en estas eras, porque lo que requiere una economía en vía de desarrollo es más inversión extranjera y no menos. Y no muchas personas van a querer invertir en países que están expropiando la industria, si van a estar pensando de manera racional. Por otra parte, espero que este tema y historias y casos en particular, yo creo que no van a llegar a un acuerdo en el G20. Tenemos que expresarnos en cuanto a principios y tomar una postura en estos principios, pero al mismo tiempo progresar. Dado este escenario tan complejo en el que nos encontramos, estamos tomando realmente pasos audaces en cuanto a la problemática internacional al que nos enfrentamos. Recuerdo muy bien en diciembre el panorama financiero en Europa, sobre todo, era una locura, era terrible. Y recuerdo que en enero estuve en Davos y hablé en el Foro Económico Mundial y ahí dije que es importante atender los problemas en Europa con un liderazgo muy fuerte y decisivo. Y les dije que todos somos pasajeros en el mismo barco y tenemos que lidiar con los problemas juntos. No es tan solo un problema de los europeos, sino que nosotros también tenemos que apoyar y hacerlo rápidamente a la solución audaz que se requiere de nosotros. Y las soluciones no se trata únicamente de hacer ajustes internos en las economías que se requiere, por supuesto, en España, Italia, Grecia, etcétera. Pero el apoyo internacional también es crítico y en ese sentido es necesario que haya más acciones de parte de los países europeos y de los bancos con sus mecanismos que ya han implantado, pero también acción a nivel internacional. ¿Qué sucedió después? Organizamos una cumbre de los secretarios de finanzas en México, tuvo gran éxito, y comenzamos a abrir este impasse, este juego en el que nadie podía moverse. Decirles a los europeos, bueno, ustedes tienen mucho dinero, hagan su tarea, resuelvan su problema por sí mismos. Y los europeos decían, bueno, no es tan solo mi problema, voy a esperar a que me ayuden. Así que comenzamos a trabajar en conjunto, a deshacer este impasse, y los países comenzaron a trabajar juntos y a salirse del problema. Y los ahora están llegando a conclusiones muy importantes en cuanto al apoyo. De que sea suficiente todavía, probablemente no para los mercados, pero yo creo que estamos en el camino acertado para llegar a una solución audaz. Y el viernes pasado, aquí en Estados Unidos, hubo otra reunión de los secretarios de finanzas y ahí llegamos a una conclusión muy importante. Comprometimos más de 430 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Esto significa que estamos más que duplicando el apoyo al fondo para preparar a la institución para que pueda preparar apoyo a Europa y a todo el mundo. Es una muy buena noticia. Este apoyo
al Fondo Monetario Internacional es sin el apoyo de Estados Unidos, lamentablemente. No quiero decir que no están ayudando. El Tesoro estadounidense está haciendo mucho, pero nos damos cuenta de que el gobierno estadounidense tiene muchas restricciones políticas y tiene que promulgar una ley en el Congreso para poder apoyar esto. Pero a pesar de no contar con el Estado, con los Estados Unidos, logramos darle al fondo el apoyo que necesitaba para que pueda llegar con una solución. Así que la caballería está llegando y permítanme decirles que yo sí veo una luz al final del túnel. Yo espero poderle dar buenas noticias al mundo en cuanto a la economía mundial del firewall, la nueva arquitectura financiera y aún la agenda para el futuro, para los temas que más me importan, la seguridad de los alimentos y la economía verde. La caballería sí está llegando, efectivamente. Quisiera concluir con un par de palabras. Usted tiene todo el compromiso de la Cámara de los Estados Unidos y de todos nuestros integrantes para la reunión que tendrá lugar en Los Cabos. Vamos a estar presentes, vamos a tener un papel activo, vamos a acompañar la agenda, sea con la inocuidad alimentaria, riesgos financieros o cualquiera de los otros puntos que tiene en la agenda. Así que, por favor, cuente con el compromiso de la Cámara de Comercio. Eso por un lado. Por otro, cuenta con el apoyo del señor Donahue, como lo expresó en nombre de la Cámara de Comercio, para continuar trabajando para que se sumen a la Alianza del Transpacífico. Cuenta con nuestro apoyo y nuestro compromiso. Y tercero, vimos en el informe que desde que lanzaron esta iniciativa en el año 2010, tiene nuestro compromiso para continuar haciendo crecer la competitividad de la zona norteamericana y sobre todo el vínculo bilateral entre Estados Unidos y México, y hay varios ámbitos en los que queremos seguir trabajando con su gobierno. Finalmente, es un hombre de gran valor, de muchas convicciones, que verdaderamente llevó a su país a mayor prosperidad. Lo felicitamos, le deseamos la mejor de las suertes en el tramo final de su mandato como presidente. Y por supuesto, usted vino aquí en calidad de presidente electo, ahora está como presidente y esperamos que vuelva a visitarnos cuando concluya su presidencia. Así que muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a los presentes. Les pido por favor que permanezcan sentados mientras el presidente se retira, y otro aplauso para él, por favor.